Nos desplazamos hoy nuevamente acá al Hospital Escalante Pradilla porque seguimos dándole seguimiento al caso del joven César, quien sufrió un accidente de tránsito en el sector de El Hoyón y se mantiene hospitalizado acá en este establecimiento de salud. Conocer la posición de lo que indicaba el ortopedista en estas circunstancias es parte de lo que dice la dirección médica. Veamos la siguiente nota. Me dijo que era casi que imposible porque a él le programaban las cirugías y no era él el que escogía al paciente. La opción que me dio fue operarme por fuera en una clínica privada del mismo doctor, y por lo cual me va saliendo con solo la cirugía en casi 2 millones de colones, cosa que no tengo de dónde costearlos. Aparte del internamiento privado, que sale como en 150 mil colones, de ahí en fuera los antibióticos, que son bastante caros. O sea, el procedimiento en sí necesito por lo menos 5 millones para poder salvar mi pie, ya que se ve bastante comprometido y estoy en peligro de perderlo. Estas declaraciones dadas por César hicieron que la dirección médica del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón se abriera una investigación para conocer la situación del ortopedista al cual hace referencia el paciente. Como parte del proceso se cuenta con un acta firmada por los familiares, donde se indica que ellos fueron los que buscaron por fuera las clínicas privadas y los montos para una posible operación. Que fue un ortopedista que le dijo aquí en la institución que lo podía operar por fuera, que se saliera y que tenía la operación costaba un monto, creo, no sé, 5 millones. Nosotros entonces se hizo una investigación, hablamos con los familiares y con el mismo usuario, donde realmente los familiares, por medio de una acta, fuimos representantes de la administración, dirección médica y médico tratante, y hablamos con él y en ningún momento se hizo esto en la institución. Los mismos familiares fueron los que buscaron otras opciones fuera, como puede hacer cualquier otro familiar, lo puede hacer, fueron a diferentes clínicas aquí en Pérez Celedón y buscaron las diferentes opciones. Como parte de la investigación se determinó que el especialista no fue a buscar al paciente para ofrecer el servicio privado. En ningún momento le preguntaron al ortopedista, en ningún momento el ortopedista fue a la cama del paciente, el usuario, y le dijo que costaba tanto la cirugía y que le diera salida para operarse por fuera. Esto no fue así. Los mismos familiares nos firmaron el acta donde ellos mismos decían que no, que ellos mismos fueron a buscar otras opciones como lo puede hacer cualquier otro usuario. Indican que se analizaron los mensajes que se intercambiaron por WhatsApp, tanto el paciente como el ortopedista, donde en ningún momento se habla de montos ni atención privada, más bien que el paciente solicita que se le opere, pero el especialista precisa que hay una lista que se tiene que seguir. Señalan además que el paciente o los familiares pueden buscar por fuera la atención privada si así lo desean. En ningún momento el ortopedista lo buscó a él, más bien en un momento determinado el usuario le escribió al ortopedista. Nunca hemos tenido ningún tipo de problemas de esta índole y por eso nos extrañó. Investigamos y así fue como ocurrió todo. Todo lo que pasó fue el usuario trató de buscar otras opciones por fuera, como cualquier otra persona lo puede hacer, buscan una clínica para operarse, eso es imposible que nosotros lo podamos evitar y es decisión de cada persona de hacerlo. Esto ocurrió así, él mismo trató de buscar soluciones y le dieron precios. El ortopedista jamás le dio un precio aquí en el hospital ni afuera. Él fue a la clínica, preguntó en la clínica y le hicieron un estimado, me imagino, como se hace en estos casos. A pesar de esto, la atención con el paciente se mantiene normal, a pesar de las circunstancias que han mediado. Claro, en este momento lleva aproximadamente 7 días con antibiótico, como les había dicho en la entrevista pasada, esto ya es decisión, puede durar hasta 14 días con antibiótico y estaba siendo valorado continuamente por ortopedistas. Ahora se utilizó, después de cierto tiempo, unos 5 días, se utiliza una terapia VAC, que es para tratar de ayudar un poquito con la infección, para ver si granula un poquito, o sea, si el tejido mejora, para hacer una intervención quirúrgica o tomar una decisión, pero ahora está con terapia VAC y también con tratamiento antibiótico. En el momento que se decida, él va a ser programado para la cirugía.
Por supuesto que aquí en SN Sur Noticias nos mantenemos al tanto de este caso de César. Vamos a estar también muy pendientes para cuando ya le puedan estar practicando la operación que los médicos consideran pertinente para este paciente.